Buenos días a todos, nos encontramos en la provincia de Jujuy, más precisamente en la localidad de Volcán, presenciando las primeras pruebas técnicas que se están realizando con las famosas nuevas duplas del tren solar de la Quebrada. Recordemos que estos trenes se han traído de China y han arribado aquí a Jujuy hace un par de semanas atrás y que durante estos días se estuvieron y se están realizando pruebas dinámicas para poder así realizar la inauguración formal el próximo 7 de diciembre. Acá personal de la empresa china CRRC está verificando la unidad para poder partir rumbo norte. El tren de la Quebrada es toda una realidad y se están realizando las últimas pruebas para que el 7 de diciembre sea inaugurado. Este tren se alimenta de baterías de litio y son recargadas a través de estaciones de recarga solares de 6 megawatts. De esta manera, se utilizaría la energía solar para abastecer al tren, convirtiéndose en el primero en su tipo en Latinoamérica. El servicio es mantenido por el gobierno provincial jujeño y se han comprado dos duplas a la empresa china CRRC, las cuales transportarán 72 pasajeros sentados cada una, contando con un salón vidriado tanto en los laterales como en sus techos, lo que lo hace único y muy pintoresco. Podemos observar el mapa del recorrido que hará este tren, partiendo de la localidad de Volcán y con destino a Tilcara, pasando por Tumbaya, Purmamarca y Maimará, utilizando las vías del ramal C del ferrocarril Belgrano. Durante 2021 y 2023 se han renovado las vías en el sector mencionado para poder brindar un buen servicio. Recordemos que este ramal conecta Santa Fe con La Quiaca y permite conectar con Bolivia. De hecho, hay planes para que en un futuro el tren pueda volver a la mencionada nación. Ya siendo cerca de las 10 de la mañana, la formación está a punto de partir de acá de Volcán para realizar una prueba técnica. Thank you.
Bueno, acá nos encontramos en Tumbaya, la primera estación luego de Volcán, con el personal de la empresa china CRRC dando instrucciones en los pasos a nivel. Estamos observando cómo la formación está observando que está al límite de Gálibo con el árbol. Estamos en la estación de Tumbaya, observando la camioneta Hi-Rail que irá a inspeccionar las vías. Finalmente ya la formación está ingresando nuevamente a la estación de Volcán. Formación se encuentra próxima a ingresar al depósito. Estamos por ingresar los primeros pasajeros de prueba a la formación. Los pasajeros que quieran bajar del autobús según sus pertenencias se bajen en esta estación.
Que la formación cuenta en cada asiento con tomas de USB y para cargar algún celular, algo muy importante para el turista. Acá tenemos cargadores inalámbricos, cargadores inalámbricos en cada una de las butacas, una tecnología completamente innovadora para lo que es la Argentina y la provincia de Jujuy. Suministra la energía que supuestamente se genera a través del sol.